Buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Comisión Bicentenario y Más de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en el evento de hoy, en el cual vamos a presentar algunas reflexiones en torno al taller de Edita Tong, que hemos titulado Mujeres Pioneras que han contribuido al desarrollo del pensamiento social y de la ciencia en el Perú. Esta es una iniciativa más del programa de actividades y eventos que la Comisión ha venido desarrollando desde el año pasado. Los invitamos a revisar nuestra página web, donde tenemos un archivo en el cual pueden encontrar las grabaciones de las mesas y conversatorios organizados el año pasado y este año. Entonces pueden revisitar las actividades que hemos venido realizando. Este taller de Edita Tong y Brecha de Género ha estado dirigida por Mónica Calderón, directora de la Biblioteca de Ciencias Sociales, que es miembro también de la comisión, y nos ha permitido trabajar en tres ámbitos, ¿no? Por un lado, ha permitido hacer un trabajo conjunto de la comisión con los estudiantes de la facultad y de la universidad que han participado en el taller. Nos ha permitido también avanzar en la reflexión sobre la problemática de género y de ese modo participar de una de las temáticas que se han constituido como centrales en la discusión pública en relación al Bicentenario. Y en tercer lugar, con esta experiencia que se traduce en productos concretos, como vamos a ver ahora también, estamos contribuyendo con iniciativas para superar las brechas de género. Mónica Calderón y su equipo nos van a compartir sus reflexiones al respecto y van a cerrar las reflexiones sobre este taller compartiendo con todos la presentación del artículo para Wikipedia que han preparado sobre la trayectoria de Violeta Sara Lafosse, cuyo legado vale la pena destacar y sobre todo visibilizar. Vamos a empezar ahora con unas palabras introductorias de nuestro decano, Carlos Eduardo Aramburú, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que, Carlos Eduardo, te doy la palabra. Gracias, Gisela. Bienvenidos a esta reunión de Editatón. Para mí es un gusto, como decano, dar estas palabras iniciales y recordar a quien fuera una profesora y brillante y pionera, como fue Violeta Sara Lafosse. Tres cosas quería decirles. Primero, quiero reconocer y agradecer el enorme esfuerzo de la profesora Enríquez, de Gisela Canepa, de Mónica, que con poquitos recursos y mucha voluntad han sacado esto adelante. Me comprometo, y espero no tener que comerme mis palabras, a seguir apoyándonos el próximo año con las limitaciones presupuestales que la universidad tiene, ¿verdad? Me parece fundamental como trabajo porque no solamente es una oportunidad para reflexionar el tema de brechas de género, sino para dejar evidencia concreta de del aporte que han tenido las mujeres en el Perú, especialmente en la capacidad social. Dos ideas breves para poder plantear el tema en cuestión. Lo primero es que, como ustedes saben, yo tengo un interés especial por la demografía y la estadística social, parte de la antropología, y vale la pena recordar que entre 1940, el primer censo republicano y el último censo, los cambios en las condiciones de vida de las mujeres han sido extraordinarios. No quiere decir que no persistan brechas, pero quiero darles tres o cuatro cifras que ilustran la magnitud de este cambio, ¿verdad? Si ustedes van al año 40, la vida promedio de la mujer en el Perú era 37 años. 37 años, uno se moría de joven y no de viejo. Hoy estamos por encima de los 74 años, ¿verdad? Otro indicador importante, la familia promedio, la mujer en promedio en el Perú tenía 7 hijos por mujer durante su vida reproductiva. Hoy ya está un poquito por encima de 2. Si ven ustedes el tema de la incorporación al trabajo, solamente el 21%, uno de cada 5 mujeres en el año 40 trabajaba fuera del hogar, por supuesto con actividades precarias. Hoy día la tasa de participación económica de la mujer peruana es del 48%. Casi la mitad de la PEA peruana está formada por mujeres que trabajan fuera del hogar con enorme esfuerzo. Y finalmente, plantearles un dato que es muy revelador. La tasa de analfabetismo, mujeres que no sabían leer y escribir mayores de 15 años en el año 40, era del 69%, 7 de cada 10. Hoy ya está por debajo del 2%. Esto no quiere decir que no haya brecha, pero sin duda son ejemplos de que hemos progresado en forma enorme en el tema de equidad de género, al que le falta mucho. Pero y quiero plantear esto como hipótesis que he planteado en algunos de mis trabajos y publicaciones. Que si ustedes miran la estadística del cambio social y cultural de la mujer peruana en los últimos 60 años, el cambio ha sido más rápido para la población femenina que para la población masculina. Pese a que existen brechas y persisten brechas enormes, es importante resaltar
que la hipótesis es que la modernización social, por llamarla de alguna manera, ha sido mucho más profunda en el caso de la sociedad de mujeres, por llamarla de alguna manera, que la sociedad de hombres, y creo que eso los tiene a los hombres muy desconcertados. Quiero recordar a Violeta, estaba recordando con Narda, en los años 80, y Violeta se reunió a un grupo de gente que trabajaba mucho la parte estadística, con el Roger Guerra García, que es veterano de Cayetano, médico, muy interesante en temas sociales, que nos dirigía lo que fue AMIDEP, que fue la Asociación Multidisciplinaria de Investigación y Docencia en Población. Era un espacio muy interesante que participaban profesores de muchos campos, sobre todo de la economía, de las ciencias sociales, de la antropología, que nos reunía fuera de Lima cada 5 o 6 meses para discutir temas demográficos. Me acuerdo que Violeta insistía en la importancia del patriarcalismo y en establecer indicadores de género para poder entender la realidad poblacional peruana. Me acuerdo mucho de una reunión en Tarma en el año 82 que teníamos a un militar cuyo nombre prefiero olvidar, que inauguró la sesión y que dijo que a la mujer como al campo hay que fertilizarla todos los años. Fue esa la frase lamentable y tremenda de este militar. Me acuerdo que Violeta se levantó y le dijo, sí, si usted, estoy de acuerdo con que fertilice, si usted va a asumir la tarea de cuidar a los hijos y estar presente con ellos, ¿verdad? Se armó una discusión muy fuerte en la que Violeta era muy, muy firme y muy sólida, planteando que si no mirábamos la brecha de género no entendíamos la sociedad peruana. Por eso me parece que es muy adecuado, muy, muy, muy justo y muy equitativo que hagamos un reconocimiento a Violeta, que fue una pionera en el campo, no solamente de los temas de género, sino el tema de juntar la evidencia con la teoría. Fue la primera que nos empezó a despertar la curiosidad por el tema que en esa época casi no se trataba. Estoy hablando de una época relativamente reciente, los años 80. Ella es una de las pioneras en establecer la agenda de género, que hoy día tiene una presencia muy fuerte en nuestras profesoras, en nuestros estudiantes, y sobre todo también en la biografía. Entonces, para mí es un gran gusto inaugurar este evento. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes, y muchas gracias una vez más al equipo de Narda, y Gisela, de Mónica, y todos los que están detrás de este enorme esfuerzo que esperamos que continúe el próximo año. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Entonces, para continuar, ahora le paso la posta a Mónica, que tiene preparada esta reflexión y la presentación del artículo sobre Violeta. Mónica. Muchas gracias, Carlos Eduardo, muchas gracias, Gisela, también por todo el apoyo recibido y la experiencia de trabajo desde la Comisión Bicentenario. Efectivamente, les voy a presentar ahora la experiencia de las editatones que venimos desarrollando desde el año pasado y de una manera breve invitar además a toda la comunidad universitaria a que se sumen a esas actividades creando artículos sobre Wikipedia, en Wikipedia. Bueno, efectivamente vimos al momento de comenzar a trabajar con la Comisión Bicentenario que en Wikipedia también existe una brecha de género, por un lado, pero también otras brechas, entre, por ejemplo, el norte y el sur global, y que se puede ver en estas cifras, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en España, cómo está la cantidad de personas que tienen artículos creados en Wikipedia del sexo masculino frente al femenino y a la comunidad LGTB. Esas grandes diferencias que existen, ¿no? Y también si comparamos España con los otros países de América Latina, y también tenemos allí a Perú haciendo viendo la diferencia abismal de artículos biográficos creados en Wikipedia. Y también podemos verlo ya a nivel de Perú, cómo está la brecha de género representada en Wikipedia. Tenemos, por ejemplo, allí a artículos sobre hombres peruanos y vemos ahí 6.063 artículos creados frente a 1.565 correspondientes a mujeres. Y mucho menos aún si hablamos de mujeres transgénero o intersexuales. Entonces también allí vemos en Perú, en Wikipedia, esa gran brecha que existe. Y si quisiéramos también ver cómo van las cifras respecto a las ocupaciones de peruanos existentes en Wikipedia, también vemos allí unas grandes brechas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a políticos, vemos políticos hombres 1.500 y en cambio para mujeres 175 artículos biográficos creados. Y también se puede ver allí, por ejemplo, en lo que es una actividad como la de cantante, ¿no? Que hay un poco más de cercanía entre artículos creados sobre hombres y sobre mujeres. En cambio, si viésemos allí en el campo del fútbol, ¿no? Que es un deporte en el Perú todavía casi completamente
masculino, se vemos allí que todos los entrenadores que tienen un artículo biográfico en Wikipedia son hombres. Y así podríamos seguir revisando las cifras. Ahora, esta brecha de género existente en Wikipedia no solo se remite a las cifras que les he mostrado, sino también hay otras brechas existentes. Y una de ellas es sobre cómo se refieren a las mujeres en los artículos biográficos, ¿no? Se suele hablar de ellas respecto a a estar casadas con alguien, a la familia, a hija de quién, y así hay bastantes ejemplos. O también cuando se habla sobre, se define a lo que es mujer o a lo que es hombre, o a lo que a la biología de la mujer frente a la del hombre, hay todo un sesgo respecto a cómo se la define, cómo se la describe. Y también hay otros sesgos en Wikipedia, como por ejemplo, Wikipedia tiene un sistema de evaluación de los artículos creados que parte de un grupo al que se llama bibliotecarios en Wikipedia, que aprueban o desaprueban o hacen observaciones sobre la creación de los contenidos que se incluyen en los artículos en Wikipedia. Entonces, por ejemplo, suele ser las mujeres que crean artículos, perdón, los artículos creados sobre mujeres suelen ser mucho más riguroso el filtro para su creación o para su aprobación, ¿no? Entonces, hay una serie de sesgos adicionales. Y también el grupo de mujeres que están activamente creando o editando artículos en Wikipedia son menores en cantidad menores respecto a los hombres que están siempre en actividad editando en Wikipedia, ¿no? Esto también puede deberse a varias condiciones, como una de ellas podría ser que las mujeres solemos tener menos disponibilidad de tiempo libre para dedicarse a ese tipo de actividades. Y bueno, entonces llegó la Editatón del 2020 y fue la primera experiencia que tuvimos convocando solo a alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales, nos acompañó en aquel momento como representante y tallerista del grupo de usuarios de Wikimedia Perú, Jonathan Fufiri, que además nos acompaña el día de hoy. Y además tuvimos al equipo de biblioteca también trabajando y se crearon la relación de artículos biográficos que ustedes pueden ver a continuación, ¿no? De profesoras principalmente de las áreas de ciencias sociales y de economía, para las cuales se hizo todo un estudio, una revisión de fuentes bibliográficas para poder crear y sustentar el artículo biográfico para que fuese posible su publicación en Wikipedia. Y luego llegó el 2021, que también trabajando con la Comisión Bicentenario, se convocó ya no solo a la Facultad de Ciencias Sociales, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, sino se abrió a toda la comunidad universitaria, tanto a estudiantes como también personal administrativo de las bibliotecas y de otras unidades de la universidad. Y para ello se elaboró una lista de mujeres pioneras peruanas que ya habían fallecido, ¿no? Entonces, las alumnas y los alumnos que se inscribieron participaron en varias fechas que estuvieron programadas, como también con Jonathan Pupire, como representante de Wikimedia, del grupo de Wikimedia de Usuarios de Perú, y diferentes participantes, principalmente mujeres. También hubo asistencia de hombres, pero principalmente los que participaron y se mantienen participando fueron mujeres. Y también venían de diferentes facultades, aunque mayoritariamente de la Facultad de Ciencias Sociales y de la especialidad de Sociología. Pero en el camino, cuando se dieron estos talleres, fuimos también levantando más información y que hizo que cambiásemos la parte metodológica de cómo desarrollar el taller, ¿no? Inicialmente tuvo 4 fechas, 8 horas en total, pero por algunas circunstancias tuvimos que ampliar. ¿Y cuáles fueron esas circunstancias? Que además también nos muestran otras brechas de género existentes, ya no solamente con respecto a Wikipedia, como venía comentándoles, sino también con otros aspectos que son importantes para poder crear los artículos biográficos de mujeres. Uno de ellos fue que nos encontramos con que había mucha escasez de recursos bibliográficos y archivísticos sobre y de mujeres. En los catálogos no aparecían nombres de las autoras,
o de fotos, imágenes en repositorios institucionales, universidades académicos, tanto peruanos como de la región de América Latina. Perdón, pero además de eso, también nos encontramos en que habían pocos recursos web sobre mujeres pioneras peruanas. Entrevistas, semblanzas, conmemoraciones, etcétera, existían, pero contándolos con bastante escasez. Y además, frente al cierre de las bibliotecas presenciales, en acceso presencial, pues se hacía mucho más difícil contar con suficientes fuentes para que avalaran la creación de esos artículos bibliográficos. Y además nos dimos también con que había una mayor exigencia por parte de los bibliotecarios de Wikipedia para crear el artículo biográfico. Entonces nos dimos con que esas 8 horas eran insuficientes y tuvimos que continuar las sesiones, ¿no? Y hemos venido así trabajando en equipo con varios de los participantes del editatón, inicialmente martes tras martes, para poder continuar con la creación de los artículos de estas mujeres pioneras. Y también vimos que las instituciones que principalmente han ido otorgando con el tiempo reconocimientos a estas mujeres pioneras han sido básicamente instituciones académicas peruanas y el Ministerio de la Mujer. Entonces eso nos exigió un cambio metodológico en donde frente a la escasez de fuentes, a la plataforma de Wikipedia que al ser abierta tiene un sistema de regulación un poco complejo y que había que conocer los fondos para poder seguir creando los artículos biográficos. Y además había que dedicarle un tiempo extra para conocer a las autoras bibliografiadas, ¿no? No solamente en los recursos web, sino también por ahí ver artículos o leer compilaciones hechas por otras autoras extranjeras, acudir a otros repositorios institucionales de América Latina. Y además hay ciertas barreras con respecto al conocimiento abierto, ¿no? Por ejemplo, los repositorios que existen donde podíamos encontrar textos o imágenes sobre las autoras biografiadas tenían licencias muy cerradas o relativamente cerradas para lo que Wikipedia pide. Y además, otra realidad con la que nos encontramos es que muchas de las conmemoraciones o semblanzas que se están haciendo sobre esas autoras biografiadas se transmiten vía Facebook y lamentablemente los videos que se guardan solo en Facebook, institucionales, instituciones académicos o de investigación, no pueden ser utilizadas para sustentar los artículos biográficos en Wikipedia. Entonces ahí bueno, hemos tenido también que cambiar ciertas, articular con otras unidades de la universidad o de otras instituciones para pedirles que puedan abrir la información con licencias que solicita Wikipedia para crear esos artículos. Y también tuvimos que, como les decía, tener sesiones permanentes los sábados, los martes, y ahora también hemos cambiado a miércoles y viernes, nos reunimos, todas las personas que quieran entrar pueden entrar en esos 2 días de la semana, y previo a ello también hacemos una evaluación de los artículos, de las fuentes que vamos encontrando y cómo estas pueden o no contribuir para la creación de los artículos biográficos. Estos son los resultados hasta el momento, porque como les digo, seguimos reuniéndonos los miércoles y viernes para seguir creando los artículos biográficos, ¿no? Pero son estos, los de María Rosa Macedo, Mercedes Cárdenas, José Alarco Larreviur, Carmela Aguilar, diplomática, y la misma Violeta Sara Lafoz, socióloga, que ahora, Ruth Chávez, es estudiante de antropología y llega a presentar el artículo creado en Wikipedia. Y así es como hemos venido trabajando a lo largo de este del primer y segundo semestre de este año. Entonces, y además, por un lado, también tuvimos otra experiencia bastante, bastante buena, que fue, por un lado, esas sesiones permanentes, pero también el crear y desarrollando vínculos con otros grupos de editoras, mujeres, no solamente de América Latina, sino también de Europa. Ustedes pueden ver ahí una de las fotos en donde tuvimos una reunión con las compañeras de cuarto propio de Wikipedia España. Y bueno, también hemos tenido un conversatorio a raíz de, en el mes de la investigación en la Universidad Católica, en donde tuvimos a otras compañeras editoras de Wikipedia
de Argentina, Wikimedia Argentina, nos acompañó de Patricia Kleiman, Carmen Alcázar, además de ser feminista, es la presidenta de Wikimedia México, y Mónica Fernández, de Cuarto Propio de Museo del Prado de España. Y finalmente, este año, en octubre, terminamos con el Wikidata Conference, que tuvimos un financiamiento de Wikimedia Alemania para apoyar la realización de esta editatón sobre Wikidata. Y también allí observamos que efectivamente, así como en Wikipedia existe una brecha de género respecto a la mujer, a la representación de la mujer en artículos biográficos, también se da lo mismo en Wikidata. Y no solamente respecto a la mujer, sino también la brecha que existe entre el norte y el sur global, y también es sistémico existente. Tuvimos allí como invitada a una experta bibliotecaria del Colegio de México, y también contamos con expositores nacionales que dieron el tema, ¿no? Entonces, allí, y también la comunidad sigue creciendo, tenemos personas, estudiantes, principalmente mujeres que participaron en el taller y que siguen participando en las sesiones que llevamos los miércoles y el día. Ok, y ahora quisiera más bien darle la posta, díselo si te parece, a Jonathan, que hoy nos acompaña y que está aquí a nombre del grupo de usuarios de Wikimedia Perú. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todas, a todos por la invitación y también por participar en este espacio. Quiero empezar agradeciéndoles a todas las compañeras que participaron durante la editatona, que colaboraron con lo más valioso que tenemos todas las personas, ¿no? Que es nuestro tiempo. Hay una cuestión importantísima que tenemos que señalar también, que es la base del esfuerzo que se expresa en Wikipedia, ¿no? Esta gran enciclopedia que tenemos en línea de acceso libre y gratuito, y se trata pues del trabajo voluntario de miles de personas, de muchísimas personas en todo el mundo, que ahora han recibido pues la ayuda y la participación activa de un equipo muy comprometido y muy importante de la facultad, de este esfuerzo de la Facultad de Ciencias Sociales. Primero eso, y luego explicar un poco pues cómo es que hemos llegado hasta esta experiencia. Detrás de Wikipedia y de los proyectos asociados a esta gran enciclopedia están también, bueno, existe una comunidad de gente, de personas que le da pues ese poder, que le da ese sentido además. Al mismo tiempo, Wikipedia expresa todos los problemas que existen en nuestra sociedad, incluso a nivel global. Ya las brechas que ha señalado Mónica con bastante detalle, nos dan alguna idea de cómo es que encontramos el contenido en Wikipedia, ¿no? No va a ser diferente, pues, a la realidad que nos encontramos en diferentes sociedades, digamos, en la realidad que no es virtual. En Perú, más o menos hacia el 2016, ya había trabajo previo, por supuesto, pero es hacia esta fecha que decidimos hacer un esfuerzo más orgánico, digamos, para que toda la participación que se generaba en el país pueda tener algún tipo de representación colectiva. Y es así que empezamos a desarrollar algunos proyectos, no solamente para la redacción de artículos, sino también para otras actividades asociadas, como por ejemplo la recolección de fotografías y de videos de patrimonio cultural. De hecho, es desde este año que venimos desarrollando el capítulo peruano del concurso de fotografía más grande del mundo. Y ciertamente Mónica también ha podido colaborar con nosotros como parte del jurado, una participación que ha sido también muy importante. Esto quiero señalarlo porque también Mónica lo señaló hace un momento, existen en Internet elementos que son requeridos, ¿no? Cuando alguna persona está tratando de hacer una investigación o de encontrar datos sobre algún tipo de tópico, cualquiera sea, y muchas veces la información que se encuentra, los recursos que se encuentran, tienen restricciones para el uso de los mismos. Incluso algunas licencias Creative Commons no permiten el uso, por ejemplo, comercial
de algunos recursos, de algunas fotografías. En ese caso, para esos casos, desde la comunidad de Wikimedia en general y de Wikipedia en particular, generamos actividades que busquen producir este tipo de información y ponerlas a disposición de investigadoras e investigadores de todas las edades y de todas las procedencias, con licencias completamente libres que les permitan reutilizar, utilizar, modificar incluso estos materiales con cualquier fin, incluso con fines comerciales. Es así entonces que se podría decir que los recursos que están disponibles en los servidores de Wikimedia son también productos que pueden en algún momento ser significativos en proyectos, por ejemplo, de autoempleo o emprendimientos que tengan como base el conocimiento, la producción de conocimiento. Además de la recolección de fotografías, de videos sobre huacas, por ejemplo, sobre patrimonio cultural, existen también las brechas que se han señalado, ¿no? Por ejemplo, el acceso a Internet, la participación de las mujeres o de minorías étnicas, culturales. Frente a estos problemas, nuestra comunidad, la comunidad de Wikimedia en general y la comunidad de Wikimedia Perú en particular, tenemos también diferentes tipos de acciones desplegadas para colaborar con la reducción de estas brechas. Existe, por ejemplo, diversos proyectos que permiten utilizar Wikipedia de forma offline, sin internet. Al mismo tiempo, existen algunas empresas de telefonía que ofrecen el acceso a los servidores de Wikipedia sin tener, por ejemplo, saldo en los teléfonos, ¿no? Esta cuestión ha sido importantísima, por ejemplo, para experiencias que hemos podido desarrollar con editatonas como la que hemos tenido recientemente a propósito de la brecha de género en la Universidad Católica, pero que desarrollamos antes en, por ejemplo, una escuela rural en una comunidad campesina que se llama Tiquiwa, en Ayacucho. En esta comunidad el acceso a internet pues, es bastante limitado y los equipos también. Pudimos, en coordinación con el colegio, con la escuela, con la institución educativa César Vallejo de esta comunidad, coordinar y desarrollar un taller que involucró a los estudiantes de secundaria y que fue maravilloso porque además de producir el artículo sobre su propia comunidad, en el que pudieron todos estos niños y niñas y adolescentes compartir la experiencia y el conocimiento que tenían sobre su pueblo, también recoger fotos sobre sus actividades económicas, me refiero pues a la siembra, el cultivo de la tierra, el cuidado del ganado, etcétera, y de algunas fiestas también. Además de esto, producimos también un mapa libre, esto porque existe también, al igual que Wikipedia, otro servidor, otro proyecto también colaborativo que se llama OpenStreetMap y que tiene la misma filosofía detrás. Es decir, hubieron una experiencia previa importantísima que nos ayudó a luego seguir desarrollando más específicamente sobre la cuestión de la brecha de género, actividades que permitieron tener un impacto ya en un sitio más propicio, ¿no? En Lima, en un sitio, una ciudad en la que la conectividad es mucho mejor y la participación frente a equipos de computación son también mucho más accesibles, pues pudimos desarrollar actividades, por ejemplo, con la UNESCO a propósito de una campaña global entre UNESCO y Wikimedia y Wikipedia especialmente para reducir la brecha de género por estos indicadores que ya señaló Mónica, y que también sirvió como una experiencia maravillosa porque pudieron hacer ellos una selección de postulantes de mujeres que asistieron a este taller desde diferentes partes del país y que contribuyeron con su conocimiento y se articularon a nuestra comunidad. A partir de todas estas actividades es que luego hemos podido también tener algún tipo de incidencia ya en la experiencia académica universitaria. Y esto no es una novedad en el Perú, es de hecho un comportamiento casi natural que tenemos en la comunidad de Wikimedia a nivel global, tratar de articularnos siempre en los espacios de producción de conocimiento, y es así pues que en el 2018 Mónica se acercó a escribirnos, ¿no? a la comunidad y pues recibimos
encantados y maravillados porque era la primera institución educativa, de educación superior, que se preocupaba por participar en ese tipo de espacios. Y hay que decirlo, desde este momento, pues la experiencia que hemos tenido ha sido fundamental y maravillosa. Realmente estamos muy agradecidos por todo el trabajo que se ha desplegado desde la Biblioteca de Ciencias Sociales, no solamente en las convocatorias, en la preparación de los sílabos de las metodologías, sino también en esta preocupación constante que tenemos por sensibilizar a los funcionarios, a los bibliotecarios, a los docentes, a los investigadores, en la necesidad de compartir su conocimiento con licencias que permitan ser utilizadas por otras instituciones, por pares. Puede ser, para quienes estamos de alguna manera involucrados en el mundo universitario, una obviedad, pero la verdad es que una vez que te involucras en la producción de bienes comunes digitales libres, te das cuenta que no es tan obvio, no estamos tan en esa idea. Tenemos quizá menos preocupación por esto que por algunos otros factores en la producción de conocimiento. Sin embargo, pues la experiencia que estamos desarrollando ahora es, otra vez, yo creo que es una base importantísima sobre la cual vamos a seguir construyendo nuevos proyectos, porque eso sí es verdad. Lo que ha pasado nos ha permitido ampliar nuestra visión, proyectarnos mucho más adelante con muchísimas más experiencias posibles, así que estamos próximos a vincular experiencias en San Marcos, con las que se vengan desarrollando también en la Católica y esperamos también en otras universidades en el país. Lo dejaría ahí, entonces. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente, pues, muchísimas gracias, Mónica, a tu equipo y a todas las personas que participaron en el taller. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias también a ti y a ustedes, al grupo de usuarios, por el apoyo permanente que tenemos de ustedes. Gracias. Gracias, Jonathan. Mónica, continuamos. Okay, claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, ahora viene, queremos presentarles dos soportes que tenemos para recordar a la profesora Violeta Sara Lafosa. Uno de ellos es una guía temática especializada que hemos hecho sobre la profesora Violeta Sara Lafosa y que ha sido una... Se está demorando un poco en cargar. Okay. Bueno, el sistema de bibliotecas tiene una aplicación que se llama BibGuides o guías temáticas y que está donde organizamos información para las diferentes carreras que se imparten en la universidad. Y una de ellas es la guía temática de sociología y allí los alumnos, los docentes, los jefes de práctica, los tesistas pueden encontrar diferentes recursos académicos, tanto suscritos por la universidad como también de acceso abierto. Pero también esta plataforma nos ha ayudado, como en este caso, para poder recordar, recopilar, sistematizar información sobre diferentes autores y docentes de la universidad. Este es el caso de la profesora Violeta Sara Lafosa. Fue el trabajo del equipo de Biblioteca de Ciencias Sociales, en donde lo que hicieron fue recopilar diferentes tipos de fuentes, no solamente producción bibliográfica, sino también videos y además otras plataformas en donde hay información sobre la profesora Violeta Sara Lafosa. Por ejemplo, aquí en esa parte inicial tenemos dos videos, uno que lo editó, si no me equivoco, la maestría de estudios de género de la Universidad Católica, en donde hace la familia, presenta un pequeño recuento y otras alumnas de ella, como por ejemplo Amelia Ford, Blanca Fernández, en donde hablan sobre la profesora Sara Lafosa, la recuerdan muy bien como una de las primeras, si no la primera profesora mujer, que enseñó en la Facultad de Ciencias Sociales con cursos de demografía. Y también en este video también hablan sobre todo el activismo
que tuvo ella al momento de crear diferentes instituciones de mujeres, ¿no? Que vinculaban a mujeres de diferentes sectores. Y también pueden ustedes ver aquí exposiciones, ponencias, donde lo han grabado. En la parte inferior tenemos todas sus publicaciones, tanto de ella como con otras autoras que han sido principalmente, si no me equivoco, alumnas de la profesora Violeta Sagarretos. Y luego tenemos una recopilación de capítulos, así como de libros o de monografías hechas que eran la base para el dictado de cursos en las facultades sociales. También tenemos capítulos de libros publicados por la profesora Violeta Sagarretos. Ustedes pueden ver aquí que en este caso, por ejemplo, tiene un candado abierto anaranjado. Eso significa que cualquier persona puede acceder a él. Y también en la parte superior podemos ver una pequeña reseña sobre ella y además otras plataformas en donde encontramos información sobre la profesora Violeta Sagarretos, como por ejemplo el catálogo internacional VIAF, su perfil en Google Scholar con las citas recibidas por sus trabajos, sus publicaciones, y además una plataforma muy simpática que se llama Open Library y que es bastante utilizada por los bibliotecarios a nivel mundial, en donde también le hemos llenado en su ficha a la profesora, sus datos biográficos, una pequeña reseña, y allí podemos encontrar también diferentes recursos bibliográficos que no solo están en nuestra biblioteca, sino también en otras bibliotecas en otros países, ¿no? Y bueno, eso era lo que queríamos contar y quería compartir con ustedes lo que hemos hecho en biblioteca, y ahora quisiera darle la posta a Ruth Chávez. Ruth Chávez es estudiante de antropología y ella viene participando desde el año pasado en las editatones sobre brecha de género en Wikipedia, y tiene además siempre participa con nosotras como les decía, los martes, los miércoles o los viernes, ayudándonos a editar. Tiene muy buen manejo de Wikipedia, así que yo le doy la palabra a Ruth para que ella nos cuente cómo fue el proceso de creación del artículo biográfico de la profesora Violeta Sagarretos y los resultados. Adelante, Ruth. Sí, gracias, Mónica. Y también salió de la iniciativa, ¿no?, de hacer un homenaje a Violeta Sagarretos, una profesora, socióloga, comprometida con las problemáticas del país y también con la lucha de los derechos de las mujeres. Y a mí, como estudiante de ciencias sociales y, bueno, feminista también, me emociona un montón haber participado en la elaboración del artículo de Violeta. Y para comenzar un poco también, ¿cómo es que me interesé como en participar en estos espacios? Para mí Wikipedia, como ya ha venido también un poco señalando Mónica con su presentación, es un espacio bastante interesante que permite construir, ¿no?, esta genealogía de las mujeres, rescatar sus historias, sus aportes y su trayectoria, en este caso para el pensamiento social, pero también para el movimiento feminista. Y bueno, ya entrando más a fondo en la elaboración del artículo, me gustaría recalcar bastante su naturaleza colaborativa, porque es un artículo que hemos hecho en conjunto junto a otras participantes de las editatonas pasadas que organizaron la biblioteca con las facultades de ciencias sociales. Y ha sido un espacio de mucho aprendizaje y, bueno, de colaboración también, ¿no? Porque nos ha permitido conocer la plataforma, las potencialidades que tiene, y ayudándonos, porque como ya había dicho Mónica, las brechas de género en Wikipedia se expresan también en esta sobreexigencia que hay de la rigurosidad que tienen que tener los artículos, lo cual a veces es un poco contraproducente con la ausencia que hay sobre fuentes, y eso ha generado también muchas veces como frustraciones, ¿no?, entre nosotras al momento de realizar el artículo. Pero ahí ayudándonos mutuamente, buscando fuentes, escarbando en todo lo que hay, se ha podido sacar adelante este y otros artículos más. Y bueno, ya hablando específicamente de más o menos de la metodología que hemos seguido, por ejemplo,
Es que, bueno, al principio nos reunimos y vamos conociendo un poco a la persona que queremos biografiar, en este caso, Violeta. Y para ello también nos sirvió un montón este insumo que realizó la biblioteca, que es la guía temática. Entonces, primero comenzamos a revisar estos videos, algunas fuentes, un poco para conocer, quizá de manera general, quién fue ella y poder más o menos visualizar cómo sería la estructura del artículo. Entonces, como ya estamos haciendo Mónica, hay varias secciones, por ejemplo, activismo, premios y reconocimientos, publicaciones, trayectorias, la parte ya más de datos biográficos. Y una vez que ya hemos sabido información sobre ella, viendo más o menos cómo sería la estructura, lo que hacemos es, por ejemplo, dividirnos entre nosotras quién se encarga de qué cosa, ¿no? De acuerdo también a lo que le interesa concentrarse más. Pero si bien nos dividimos cada sección, todas vamos buscando fuentes de ella, ¿no? Y en este proceso que vamos buscando fuentes, que vamos conociendo más sobre su vida y sus aportes, podemos encontrar quizá información que de la que no nos encargamos nosotros. Por ejemplo, puede ser que yo me encargue de trayectoria, pero en la fuente que estoy revisando yo encuentro algo de que puede ayudar en la vida. Y entonces lo vamos comentando en grupo y también ese comentario en grupo nos permite a todas conocer de manera más completa quién fue ella y también así también conocer su importancia, ¿no? Porque si bien yo sí sabía, bueno, un poco sobre su historia y qué hizo y lo importante que ella fue para los estudios sobre mujeres, comercios populares, ese artículo, construirlo en conjunto con todas las compañeras, en verdad me hizo como valorar mucho más el legado de Violeta para las ciencias sociales y para el movimiento feminista también. Yo creo que también eso es bastante potente, sobre todo para mujeres que muchas veces quizá no conocemos, ¿no? Los aportes de quienes vinieron antes y también de las que están ahora contribuyendo desde diversos espacios y campos de acción. Entonces, también es un espacio bastante diverso, como mencionó Mónica, porque, claro, no solo estamos estudiantes de ciencias sociales, también hay de otras carreras, de otras universidades, pero también hay profesionales de ciencias de la información, de otras carreras, que también desde nuestros conocimientos vamos aportando, ¿no? Por ejemplo, en la búsqueda bibliográfica, las compañeras de bibliotecología nos ayudan un montón a cómo hacerlo más rápido, a cómo citarla. Y todo eso también con ayuda de también Jonathan y otras personas de Wikimedia Perú que nos han ayudado mucho a cómo editar, ¿no? Porque, claro, muchas veces al principio algunas no teníamos tanta experiencia en cómo hacer esas ediciones, pero ya con la práctica y con la asesoría de cada uno de ellos también hemos ido como perfeccionando un poco la edición y la elaboración de los artículos, mejorando y tratar de también crear nuevas formas, ¿no? De editar estos perfiles. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, entonces queremos también invitar a la profesora Narda Enríquez a ir cerrando este evento de hoy día con unas palabras sobre Violeta, porque ambas han sido colegas y seguro tiene un testimonio para compartir con nosotros. Narda. Gracias, Gisela Canepa, que ahora es nuestra coordinadora de la Comisión del Bicentenario y más. Gracias a Mónica por este trabajo que ha realizado Ruth Chávez, si no me equivoco, es la joven que ha presentado ahora el artículo biográfico de Violeta y Jonathan Rupire. Permíteme un minuto de los 10 que tengo, Gisela, para hablar sobre la tarea que nos propusimos cuando comenzamos en la comisión en octubre del 2018, como Jonathan ha recordado. En el 2018 comenzamos a pensar en esta tarea
que él ha llamado esta tarea maravillosa. Quiero repetir esa palabra, porque creo que lo que hemos comenzado con Mónica, yo conocía muy poco del trabajo de Wikipedia, me era un mundo maravilloso por el acceso al conocimiento, no sabía cuán abierto estaba, pero sin duda lo que se está haciendo ahora con la brecha de género y lo que esperamos poder hacer con las brechas de regiones y otros saberes, es una manera de innovar este acceso abierto al conocimiento y también es una tarea democrática respecto al conocimiento y la recuperación de saberes. Así que yo les agradezco mucho que hayan hecho tangible esta idea y que hemos aprendido tanto en este periodo y que con todo lo que he escuchado de Mónica y de Jonathan seguramente va a continuar para invertir estas relaciones de poder que el conocimiento también tiene, porque el conocimiento finalmente puede ser también un vehículo de reproducir poderes y no solamente saberes. Entonces, me alegra mucho que estemos en este campo que para los jóvenes y para los adolescentes es tan conocido. Todos nos hemos tropezado con adolescentes que nos dicen, no sabes eso, búscalo en Google, o búscalo en Wikipedia, o búscalo en multimedia. Pero estos perfiles de mujeres no estaban. Entonces, y esos perfiles, y queremos que sean en regiones y en escuelas, como la que ha dicho Jonathan, de comunidades, no estaban. Entonces, realmente tenemos una enorme tarea, y el Perú me alegra que se esté colocando en esa, digamos, línea de trabajo. Y sobre Violeta Sara Lafoz, me resulta muy grato a la vez cierta nostalgia de lo que representa una labor como la de Violeta, que la encontrábamos siempre en el campus y con la que podíamos hablar, siempre accesible, siempre amigable y con las manos abiertas respecto de sus múltiples estudiantes que han seguido siendo sus colaboradores. Yo quiero destacar algunas cuestiones que seguramente encontrarán en el perfil con mayor documentación o que encontrarán en otras fuentes, en alguno de los videos que ha mencionado Mónica. Pero me parece que quiero colocar tres cosas por lo menos, ¿no? Uno es esta cierta actitud ética. Violeta Sara Lafoz, una mujer con una convicción cívica, religiosa y política, ¿no? Que creo que respetuosa de los demás y del conocimiento, pero capaz de hacer la polémica, como ha dicho Carlos Eduardo hace un rato también. Y en ese sentido, me parece muy relevante, ahora que estamos hablando de los 50 años y la teología de la liberación, ella ha estado inspirada en esa corriente de pensamiento que permite pensar este compromiso con los pobres, pero principalmente en el caso de ella con las mujeres, con familias democráticas y con una manera de trabajar cerca, no solamente sobre, sino cerca a ellas. Que creo que esa relación entre sus convicciones y su práctica ha sido muy importante y eso es lo que yo puedo señalar de mi cercanía, de los años que me tocaron estar cerca con ella. Algunos años más cerca, otros menos, pero me permito decir entonces mi propia experiencia de cómo conocí a Violeta. La conocí a fines de los años 70. O sea, yo tenía muy jovencita en esa época y ya recuerdo muy bien cómo la conocí en la casa de Elena Sara Lafoz, en los primeros núcleos de estudios de la mujer que se estaban formando en esa época. Era una reunión de historiadoras y de gente como Violeta que quería hablar sobre qué pasa con las mujeres. Entonces, esta es simplemente una tertulia, ¿no? Que seguramente se han hecho a comienzos del siglo XIX, en educadoras, pienso, las educadoras y las poetas habrán tenido tertulias. Esta vez éramos gente de ciencias sociales y personas que estaban vinculadas al activismo, pero el activismo sobre los derechos de las mujeres, no el activismo feminista como lo conocemos ahora en las nuevas generaciones. Me parece importante porque allí estaba también Helen Orbit, que es la pareja de Augusto Salazar Bondi, y tanto Violeta Sara Lafoz como Helen Orbit han sido piezas muy importantes, menos visibles tal vez, Helen con papel más desde fuera, pero Violeta muy comprometida con lo que se llamó la reforma de la educación impulsada por Augusto Salazar Bondi, la Comisión de Revaloración de la Mujer. Este como el hito político, público,
digamos, que rompe un ciclo de cómo se pensaba la mujer, porque es la revaloración de la mujer, que en ese momento parecía como que había que hacerlo, ¿no? Como en muchas las palabras que a veces se usan, la reinserción de la mujer al trabajo, cuando la mujer siempre ha trabajado, la revaloración de la mujer. Es que el Estado, o la sociedad pública, o las élites, no la valoraban. Entonces, la palabra revaloración me parece que era oportuna para la época, aunque uno ahora dice, bueno, nosotros nos autovaloramos hoy día, ¿no? Pero creo que en ese momento, como parte de la reforma educativa, era un mensaje muy potente y yo debo reconocer que allí el papel de Violeta ha sido fundamental. Lograron artículos y me acuerdo que ella también se sentía muy satisfecha con lo que se había logrado. Entonces, esos han sido los momentos. En ese momento yo la conocía poco, o sea, coincidíamos, pero no tenía la cercanía de la universidad, yo no estaba en la Universidad Católica, había llegado recién de viaje a Francia y estaba comenzando a enseñar en San Marcos, donde he estudiado. Entonces, mi relación con Violeta fue esta importante conocer de su trabajo a través de del Ministerio de Educación, luego entré a trabajar en el sector público también y eso también nos permitió continuar. Entonces, en los 70 creo que hace es parte de este circuito y ese aporte importante a la reforma de la educación. Y luego, cuando ya entramos al trabajo académico, hay muchas cosas que Mónica ha señalado y están en las múltiples publicaciones. Violeta ha sido, en ese sentido, alguien que ha producido mucho y que uno se sorprende cómo habiendo producido tanto no está en Wikipedia, ¿no es cierto? O sea que, de todas maneras, es alguien que está, su obra es visible, ¿no? A muchas mujeres nos reclaman, no publican, aquí no se puede decir que no publicó, publicó mucho, ¿no? Entonces, publicó mucho, dio muchas clases mucho tiempo, y las cosas que publicó, yo solamente quiero mencionar tres que son las que más me impactaron, porque me parece que es el modo en que el ojo agudo de Violeta, que uno puede estar cerca o lejos, que puede ser polémico, o que puede estar de acuerdo, era muy preciso, muy en el foco, ¿no? Un artículo que recuerdo mucho es de campesinas a costureras, ¿no? ¿Qué significaba este paso de las mujeres campesinas a costureras? Y costureras, en un momento en que no se hablaba de informalidad, sino costurera de estajo para Sears. Sears, nadie sabe que es el antecedente de Saga Falabella. Bueno, nadie, digamos, a la generación sí, pero los más jóvenes no. La reforma agraria no tiene titularidad en las mujeres, por ejemplo, escribió sobre por qué se hace la reforma agraria y las mujeres no son titulares. O hay que hacer educación mixta, cuando no había sino educación para mujeres y para varones. Entonces, todos parecen temas que pueden pensarse como temas de una época diferente, pero que en realidad eran temas muy que han hecho posible en muchos campos, muchos cambios importantes, ¿no? Tengo dos puntos más que yo quiero resaltar del trabajo de Violeta. Uno es lo que se ha mencionado, he visto que está en el perfil biográfico, que es este artículo biográfico donde se mencionan los premios que ella recibió, varios premios. Uno de ellos es el del municipio, el 2013, que se llamó Lima Warmi 2013. Y allí se mencionaba que por su destacada trayectoria en el feminismo peruano. Y creo que efectivamente Violeta, al 2013, ella se sabía feminista, ¿no? Su familia ha tenido muchos aportes en la teoría y la práctica sobre la familia. Esta unión con Máximo, sus hijos en la Católica, todos respetamos y admiramos estos lazos familiares que ella ha construido, pero a la vez era una mujer con valor propio, con su propia autovaloración y con su propia personalidad. Y creo que en muchos sentidos, por eso, como dijo Carlos Eduardo, abriendo una serie de caminos pioneros, creo que ella ya en 2013 y antes seguramente podía reconocerse como feminista, que para la generación de ella y para la mía fue difícil hacer el pase. Lo digo por eso, porque fue difícil decirse, sí, soy feminista. Era una etapa muy complicada, ahora la sigue siendo, pero en ese momento más aún. Entonces, lo cito, le reconocen por la trayectoria del feminismo peruano y porque ha tenido la presidencia de la Red Nacional de la Mujer en ese momento. La otra cosa que yo quiero, y ya termino, mencionar, es su compromiso político. Ese compromiso político menos conocido para, digamos, para lo que uno por lo general
se habla poco, las mujeres hablamos poco de nuestro accionar político, de nuestro activismo político, y en el caso de Violeta lo tengo muy presente, muy claramente en el 90, cuando fuimos parte del movimiento de afirmación socialista. Ella era integrante de la Comisión de Equidad de Género, luego siguió otros rumbos con otros grupos políticos, la Concertación Descentralista, se llamaba, grupo que apoyó al municipio, la campaña de Susana Villarán, y trabajaba hasta muy tarde. Las compañeras que han trabajado con ella, Marisabel González, me decía que se iba a los talleres y regresaba sola, no quería que la acompañen a los barrios, a hacer las capacitaciones y a reunirse en las comisiones que tenía que cumplir. Entonces ha habido un activismo muy comprometido, yo sintetizo, un activismo cívico, feminista y político, ¿no? Y además, y con esto ya es mi última palabra, creo que abrió una línea de trabajo con familia, donde hay una línea de trabajo que ha habido momentos en que ha sido poco trabajada y ha habido momentos como ahora que se está retomando, ¿no? Pero con la forma en que ella era abierta y tolerante a las diversas familias y a las familias democráticas, no a un modelo de familia, precisamente cuestionando los modelos familiares tradicionales, precisamente cuestionando esas relaciones de poder dentro de la familia. Y creo que eso es lo que sus propios estudiantes, sus amigos, sus colegas, nosotros en la universidad hemos aprendido a valorar. Me encontré enseñando sociología a la familia, cuando yo entré a la Católica, sociología a la mujer, y después he enseñado investigaciones y ha producido muchísimo. Entonces tengo este afectuoso recuerdo de la colega, consecuente en su objeto de estudio, en su teoría y en su práctica, y creo que eso es lo que yo quería terminar. Y me alegra mucho que haya tenido la oportunidad de decir estas palabras, teniendo presente el legado de Violeta Jalafos. Gracias, Gisela Canepa, por esta actividad, y a Mónica por haber hecho posible lo que tenemos entre manos ahora. Muchísimas gracias, Narda, por tu participación. Otra vez, muchas gracias a Mónica, a Jonathan, a Ruth, por el trabajo que han realizado. Yo quisiera agregar que una de las cosas que nos preocupa en la Comisión Bicentenario y Más es llegar a través de diferentes herramientas a un público más grande que el público académico que normalmente convocamos, ¿no? La Comisión ha organizado mesas de discusión, conversatorios, de corte más académico, con la participación de colegas de la universidad y otras universidades, pero quedaba, digamos, en la preocupación por reflexionar sobre la nación y el futuro del Perú en el contexto del Bicentenario a través de otros canales y otros mecanismos, y como decía, también con el afán de llegar a diversos públicos, ¿no? Entonces, lo que hemos presentado hoy, esta experiencia de los talleres de editatones que organizó Mónica a través de la biblioteca, son un ejercicio en esa dirección, ¿no? El producto final son artículos biográficos en Wikipedia, y entonces es una manera concreta de introducir el conocimiento que nosotros producimos acá en la universidad en plataformas de amplia consulta y también reflexionando sobre la nación y el futuro desde diferentes ejes, por ejemplo, el de género, ¿no? Que es tan importante. Y bueno, en ese sentido quiero invitarlos a las próximas dos, a los próximos dos eventos que todavía nos quedan este año y que están pensados en esa misma lógica, ¿no? En no quedarnos en la cuestión de organizar debates académicos, sino de ensayar otras temáticas, de incorporar otras voces y recurrir a otros recursos, ¿no? El 2 de diciembre a las 12 del mediodía están invitados para la presentación de la exposición digital Bicentenario, Crisis y Creación, Cartografía de la Transformación en 5 Experiencias. Esta exposición reúne las reflexiones y las trayectorias de vida de 5 creadores: Leonidas Orellana, Violeta Quispe, Manuela Amasifuen, Martín Granados y las integrantes del colectivo Chipíos Muralistas. A partir de sus reflexiones y sus trayectorias,
abrimos un diálogo para pensar cómo el trabajo creativo de estas personas, sus obras, su formación, sus esfuerzos por mantenerse vigentes como creadores y como ciudadanos, nos dan elementos para pensar la nación y el futuro de la nación, ¿no? Entonces, son otras voces y otras, otros lugares de enunciación para pensar la nación y su futuro. En la presentación nosotros vamos a contar con la participación de Carlos Ceballos, que es del Grupo de Investigación en Antropología Visual, que ha tenido a cargo la exposición, pero también hemos invitado a dos de los creadores que son motivo de la exposición, que van a darnos también su apreciación sobre la exposición que hemos armado. Ellos son Violeta Quispe, del Taller Viga, Ayacucho, Lima, y Martín Granados, del Taller Artesanal y Abrico de Túcume, de Lambayeque. Y vamos a contar también con la participación, los comentarios de Sonali Tuesta, viceministra de Patrimonio de Cultura e Industrias Culturales. Y el 3 de diciembre, también a las 12 del mediodía, tenemos nuestra última, nuestro último evento, nuestro evento de cierre de este año, de las actividades que ha realizado la comisión. Y se va a presentar, otra vez a cargo de la biblioteca, una línea de tiempo sobre el pensamiento social peruano. Este es una forma de presentar con una perspectiva diferente, dinámica, interactiva, la evolución del pensamiento social y económico peruano, a través de los autores, sus obras, los acontecimientos nacionales e internacionales que los acompañaron. Esta línea de tiempo, la elaboración de esta línea de tiempo, además, es un espacio donde confluyen las tecnologías, el acceso abierto y la labor interdisciplinaria entre ciencias sociales y las ciencias de la información. En este evento contamos con la participación de Mónica Calderón, que ha estado a cargo de esta iniciativa, y otras personas de su equipo de la biblioteca, y también con la participación de Guillermo Rocha Brun, que ha tenido, digamos, una participación en este proyecto desde el conocimiento de las ciencias sociales, ¿no? En la construcción de esta línea de tiempo. Entonces, bueno, cerramos el evento de hoy día invitándolos el 2 de diciembre y el 3 de diciembre a nuestras dos últimas actividades del año. Vamos a anunciarlas por Facebook, como hemos estado anunciando los eventos anteriores. Y también les recuerdo que pueden visitar la página web de la Comisión Bicentenario y Más, que se encuentra en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí tenemos las grabaciones y las transcripciones de las mesas de discusión que hemos organizado el año pasado y este, y eventos como el de hoy, por ejemplo, que se van a poder encontrar ahí. Y entonces es posible en este archivo que estamos armando revisitar los contenidos que la Comisión Bicentenario y Más ha ido produciendo, realizando en estos dos últimos años. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el 2 y 3 de diciembre. Adiós. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Jonathan. Gracias, Mónica. Chao, chao. Nos vemos. Chao.